Este 1 de noviembre, el dólar azotó los mercados cruzando la barrera de los 5.000, con un rango de negociación que oscila entre los 4.886.000 pesos como precio mínimo y 5.005 pesos como precio máximo. La divisa estadounidense superó la barrera con la que representa máximos históricos que afectan fuertemente la economía de Colombia. De acuerdo con Dólar en Colombia, la cotización del dólar subió 79.32 pesos, correspondiente a un aumento del 1.65% con respecto al día anterior. La tasa representativa del mercado aumentó un 29.44% en referencia al mismo día del año anterior y subió un 6.71% comparado con el mismo día del mes anterior. El cambio de los mercados ha tenido una variabilidad volátil en las últimas semanas. Sin embargo, colombianos tenían la esperanza de que la moneda no superara los 5 mil pesos, una noticia que se le atribuye a la posición del gobierno del presidente Gustavo Petro. Frente a la novedad económica, ciudadanos y políticos le reclaman al presidente Petro por las medidas que debe tomar para que el peso colombiano no continúe devaluándose. Así las cosas, varios de ellos han reaccionado a través de redes sociales. En medio de la polémica que se ha desatado frente a si el gobierno nacional firmará más contratos de exploración petrolera, miembros de la oposición han insistido en que es necesario continuar con las operaciones mineras para dar tranquilidad a los mercados. Con el dólar a 5.000, el gobierno debe anunciar ya y con certeza que levanta la prohibición de exploración de petróleo y gas y debe modificar de manera inmediata la reforma tributaria para que el sector hidrocarburos no esté en peligro, comentó Paloma Valencia. Asimismo, Miguel Uribe no vaciló en referirse al tema, insistiendo que no era una casualidad que intenten pupitrear la reforma tributaria asfixiando al sector minero energético, y que el dólar llegue a 5.000, Roy Barreras y Gustavo Bolívar anuncian que van a pupitrear la reforma tributaria sin permitirle a los congresistas leerla, y el dólar llega a los 5.000 pesos, escribió el senador. Finalmente, uno de los fuertes acérrimos opositores al gobierno, el representante Miguel Polo Polo, fue uno de los primeros congresistas en insistir en que la divisa había llegado a máximos históricos por culpa del gobierno. Llegó el día en donde un dólar americano se cotiza a 5.001 pesos colombianos. Definitivamente Petro y Francia son una máquina de producir miseria.